sempre un amabile, leggiato rizzo, l'impianto in rizzo e menso in te. La donna è mobile, qual più mal vento, mutata scendo, e di pensiero, e di pensiero,
Mire que esa es la única forma de que usted se calle. Ya, pero hagamos las paces, véndame la mano. No quiero. Vamos, hijita, comprende. Ven, dame un abrazo. Y no quiero. Vamos, hijita, hagamos las paces, véndame un abrazo. Y no quiero. Si me dejaras. Malditas en mis manos. ¿Qué han hecho que mi mujer se enfade? Pero si radia de amor por mí la pobrecita. Vamos, hijita. Comprende. Que entre dos personas que se quieran, tres o cuatro garrotazos, más o menos, no vale nada. Más bien, voy a ir a Borrachitero. Ahí tengo una porción de hierba. Y voy a ir a venderlos en la burra, en Miraflores. Y dentro de poco se viene la feria de Santiago. Voy a tener dinero. Y me voy a comprar, y me voy a acordar que usted me quiere mucho. Y le voy a comprar su peinetica esa de conchitas azules. Esa que vimos en el mercado que le quedaba tan bonita. Y además está baratita. Se la voy a comprar. Anda. Anda. Tú me las pagarás. Voy a buscar la manera de tener una venganza bien delicada para este libro. Y yo quisiera otro. Otro que él sintiera más. Aunque a mí no me agradas. Ay, amigo Lucas, las cosas de don Jerónimo. Mandarnos por estas lejanías a buscar un médico. Vaya que los dos hemos tomado una buena comisión. Y no sé yo todavía qué regalo tendremos por este trabajo. ¿Pero qué quieres, amigo Lucas? Es una obligación no besar a nuestro amo. Además que la salud de su hijita a todos nos interesa. Mira. Ella es una señorita tan afable, tan alegre y tan guapa. Ahora que lo veo, esa niña todo se lo merece. Pero hombre, fuerte cosa es que los médicos que han ido a visitarla no hayan descubierto su enfermedad. Su enfermedad bien a la vista está. Es el remedio lo que nosotros necesitamos y lo que hemos venido a buscar. Pero... sentémonos, que esta bota me está matando. Yo no puedo imaginarme alguna cosa para vengarme. Veremos si este médico de Miraflores acierta con ellos. Como no hayamos equivocado la senda. No digas eso, sí, hombre. ¿Cómo nos vamos a meter ahora? Pues eso es eso. Que los golpes que me han dado tengo en el corazón. No puedo olvidarlo. Pero, señores, perdonen ustedes. No los había visto por aquí. De seguro estaba distraído. ¿Vamos bien por aquí a Miraflores? Sí, señor. Usted ve que ya hace. Tapias, que es un don noruego. Todo derecho. ¿No hay allí un médico que ha sido médico de una viscondecita y que es académico, catedrático y examinador? Además que todas las enfermedades las cura bien. Que nadie lo entiende y del cual ha venido a perder el habla.
¡Ay, qué lástima! ¿Y esa niña tan bonita que es? ¡Qué pesado! ¡Ay! ¿Qué idea, señor Julio? Pues mire, aquí le tenemos el mejor médico del mundo, que hace prodigios y esos males desesperados. ¿De verdad? Sí, señor. ¿Y en dónde le podemos encontrar? Cerquita, cortando leña en ese monte. Pues estará entreteniéndose buscando alguna hierba salutífera. No, señor. Este hombre es extravagante y lunático. Va vestido como un pobre patán que sin fe parece ignorante y rústico. Y no quiere manifestar el maravilloso talento que Dios le dio. Pues cierto que es cosa admirable que todos los grandes hombres hayan de tener algún ramo de locura mezclado con su ciencia. La manía de este hombre es la más particular que se ha visto. No confesará sus capacidades, a menos de que cojan un palo y le mueran el cuerpo a garrotazos. Y así les avisa ustedes, señores, que si lo ven, os digo a negarse, cada uno con un palo y zurra, que él confesará. Nosotros cuando le digamos, nos valemos de esta industria y siempre nos ha salido bien. ¡Qué extraña locura! ¿Habrás visto un hombre más original? Sí. ¿Y este hombre cómo se llama? Don Bartolo. Así me voy a reconocer. Él es de mediana estatura, delgado, ojos azules, y ha puesto un chaleco de cuero y un sombrero redondo. Todo se me desquitará, ¿no? ¿Y este Bartolo hace unas curas tan difíciles? ¿Curas dice usted? ¡Ja! Milagro se fue inflamada. Ahora 2 meses. Se murió una pobre mujer en un pueblo cercano. Iban a enterrarla. Y quiso Dios que este hombre estuviese por casualidad en una calle donde pasaba el entierro. Se acercó a examinarla de puta. Se sacó una redomita del bolsillo, echó en su boca una gota de yo no sé qué, y la muerta se levantó tan alegre que empezó a cantar frondoso. ¿Es eso posible? ¿Cómo que yo lo vi? Habrá como 3 semanas. Un chico se cayó de la torre Miraflores, se tronchó las piernas y la cabeza. Le quedó vuelta una plaza. Me llamaron a Don Bartolo. Sé por allá no quería ir. Pero le dieron una golpiza. No se podía entrar. Llegaron allá. Don Bartolo se sacó un envuelto que llevaba dentro de un cochilete. Y con una pluma empezó a untarle, untarle al niño. Y a los 5 minutos, el niño ya estaba por allá jugando. Imagínense. Pues ese hombre es el que necesitamos nosotros. ¡Vamos a buscarle, vamos! Señores, un momento. Recuerde, la advertencia a los garrotazos. Sí, ya estamos en eso. Allí abajo hay varios troncos que le pueden servir. Sí, voy por un par de ellos. Fuerte cosa es que ya conoces este método que nos cuenta. Y si no, todo será mundo. Hay otra cosa, señores. Cuiden ustedes de que no se les escape, porque corre más que un gamo, y menos de arriba a la delantera, porque no lo vuelven a ver en su vida. Ay, señores, creo que es él, sí, creo que es él. Yo mejor me voy. Háblenle ustedes, señores. Y si ve que no quiere hacer voluntad, me lo meto con él. Adiós, señores. ¿Cómo podemos convencer a este médico de que...? ¿Fortuna ha sido haber hallado a esa mujer? Sí. Pero... pues... Lucas, ¿qué estás haciendo? Pero, ¿lo ves? ¿Qué traza del médico aquella? Ya lo veo. Mira,
retirémonos un lado y otro otro, para que no se nos pueda escapar. Tenemos que tratarle con la mayor cortesía del mundo, ¿entiendes?